Construir las instituciones que queremos para tener un Estado democrático de derecho. Darle al Estado mexicano el andamiaje constitucional, legal, el diseño institucional para garantizar un verdadero acceso a la justicia, el respeto a los derechos humanos, la división de poderes y la independencia y autonomía de las instituciones encargadas de procurar, administrar e impartir justicia nos ha tomado décadas. Todos queremos una fiscalía autónoma, con capacidades suficientes para cumplir sus fines, que sea operativa, que esté integrada por servidores públicos profesionales y honestos, que estén sujetos a un régimen de rendición de cuentas, que se respeten los derechos de las víctimas y los derechos humanos de todos quienes intervienen en el proceso, que la calidad de las investigaciones no esté en duda, que no haya discrecionalidad, que se respeten la ley y los principios constitucionales. El problema es que esa fiscalía que queremos no es la fiscalía que crea el dictamen que se está proponiendo al Pleno. En el PRI resumimos la visión del dictamen en una frase. La fiscalía que crea este dictamen tiene deficiencias serias en su autonomía, afecta a la ciudadanía, no supera los vicios e ineficiencias de la Procuraduría General de la República y crea espacios de discrecionalidad preocupantes. No es la fiscalía que necesitamos. Se ha hablado también del vicefiscal, un vicefiscal que tiene tantas atribuciones que incluso superan a las del fiscal. Un nombramiento en el que no participa el Poder Legislativo a través del Senado y para el cual, para ocuparlo, no se establece ningún requisito de elegibilidad. En suma, esta no es la visión que se quería. Este no es el diseño institucional que se requiere. Con este diseño no hay autonomía, se vulneran derechos, se resta certeza jurídica, ya para no hablar de la muy deficiente técnica legislativa que tiene el dictamen. Les recuerdo que son prácticamente todas las instancias y colectivos de la sociedad civil quienes se han pronunciado en contra de este dictamen y han señalado sus deficiencias, incluso quienes estuvieron presentes el lunes pasado en la sesión de la Comisión de Justicia. Dijeron con toda claridad que este dictamen era deficiente y no recogía sus preocupaciones. Los habrán escuchado, pero no les hicieron caso. No se privilegió ese trabajo responsable, no se privilegió un debate profundo, se precipitó, se busca hacer una ley a modo, al vapor, con incongruencias y con inconsistencias. Esta no es la fiscalía que queremos, esta no es la fiscalía que necesitamos, este no es un dictamen que el grupo parlamentario del PRI pueda respaldar con sus votos. Hacerlo sería irresponsable. Muchas gracias. Olga Sánchez Cordero, del grupo parlamentario de Morena. Con la venia, señor presidente, compañeros y compañeras del Senado de la República, por fin estamos aquí, 4 años después de que este mismo poder aprobara la reforma constitucional del 102, donde se mandata la creación de una Fiscalía General de la República que hoy estamos discutiendo. Sabemos, como ya nos han adelantado, que van a votar en contra, pero será votar en contra de su memoria. Hagamos un recuento de lo ocurrido durante la discusión de la reforma aprobada en el 2013. El 5 de diciembre de ese año, con el voto unánime del PRI, del PAN,
del Verde y Nueva Alianza con un total de 409 votos a favor y 69 en contra y 3 abstenciones, la Cámara de Diputados remitió a este recinto la minuta que reformó el artículo 102 constitucional. Siguiendo el proceso legislativo, el día 13 de diciembre de ese mismo año, el Pleno de esta soberanía puso a discusión la minuta. El resultado a favor de la misma fue la siguiente votación. El PRI y el Partido Verde, votación unánime a favor de esta reforma, con 50 votos a favor y el segundo con 4 aquí presentes. El PAN tuvo 32 votos a favor, una abstención y un voto en contra, también aquí presente. El PRD, hagamos memoria, el PRD, 13 votos a favor y uno en contra en este Senado. Finalmente, los legisladores del Partido de Trabajo votaron 5 en contra y una abstención. Llevamos 2 legislaturas con un mandato constitucional pendiente para la creación de esta ley. La creación de un órgano capaz de hacer frente a la problemática actual de inseguridad, de corrupción y lacerante impunidad que vive nuestro país. Y esto constituye, y perdón, una auténtica omisión legislativa. Senadoras y senadores, con la discusión de este dictamen, escuchamos a todas las voces que han formado parte de este importante proceso para nuestro país y nuestras instituciones. Quiero ser enfática. Se salvaguarda la independencia y autonomía técnica de esta institución. Esto basado en las atribuciones que los fiscales tendrán entre sí para adaptarse a los fenómenos delictivos con rapidez, con celeridad, con la que se requiere atender estos asuntos. Es lamentable que en ocasiones la Procuración de Justicia ha sido utilizada como instrumento de persecución entre adversarios políticos. Morena defiende la Constitución y las reformas. No podemos seguir dando prioridad a negociaciones políticas e ignorando las necesidades del país y sin escuchar la sociedad civil. Compañeros y compañeras, los invito a votar a favor de este dictamen que marca un parteaguas en el combate a la corrupción, en el abatimiento de los altos índices delictivos y en el restablecimiento del Estado de Derecho. Muchas gracias.